recorrido, provisión de agua, gente alentando, así que bueno, muy lindo el recorrido. La carrera para mí tiene un doble significado, porque no solo cumpleaños de club, sino que cumpleaños yo hoy. Para mí hoy correr los 10K, haberlo terminado sin parar, es un orgullo. Recorrí los puntos más importantes de mi ciudad, que la amo, que la llevo tatuada. Cumpleaños del club, un festejo, y abrir el club a la comunidad, que es un poco lo que nos habíamos propuesto hace 4 meses cuando asumimos esta nueva gestión, y era uno de los compromisos más fuertes que asumimos. El club es de los socios, es de la familia y en definitiva es de toda la ciudad de Quilmes. Soy de Villa Domínico, tengo baja visión. Hace 2 años que empecé a correr. Bueno, corro porque me gusta, digamos. No me importa, digamos, en el lugar que llegue. Lo importante es terminarlo. Me convocaron de una asociación que se llama Ojos de Águila, donde forman guías. Es mi primera experiencia, la primera vez que acompaño. Bien. También otro aplauso para el ganador de los 3K, que es hincha de Quilmes, vive en Campana y vino a correr. Bien, gracias, chicos. Está bueno que el club se vuelva a integrar a la comunidad y la verdad que fue un éxito. Esperábamos 700, 800 inscriptos. Andrés siempre hablaba de ese número y terminamos en 1200 más o menos, más todas las actividades amateur en el club, la gente, los vecinos. La verdad que realmente es un símbolo de que volvimos a integrar al club, a la comunidad y lo pusimos de vuelta de cara a la gente. Para mí la carrera es tremenda porque hace muchísimos años que trabajo en el club, soy profesora y reunirnos, la familia. Estamos felices porque le estamos devolviendo al socio del club identidad con el club. Hoy fueron 1.100 corredores y acá tenemos más de 2.000 personas disfrutando las actividades del club. Más no podemos pedir.